Este es el proceso del canto del Mahamantra Hare Krishna. No es algo inventado, no es algo nuevo. Al contrario, es algo autorizado a través de una cadena o sucesión discipular de maestros a discípulos que data mínimo desde hace 5.000 años. Es un proceso completamente autorizado. No solamente autorizado por las escrituras de movimientos Hare Krishna. Miren lo que encontré aquí en la Biblia, en el Salmo 103 del Rey David. Miren lo que dice. Está corroborando lo que estamos explicando sobre si este proceso es autorizado o inventado. Este no es un proceso inventado. Esta es una tradición muy antigua y muy autorizada sobre cómo una persona puede acercarse al Supremo a través del canto de sus santos nombres, entendiendo que su nombre y el Señor Supremo no son diferentes. Por lo tanto, leamos lo que dice este verso. El Salmo 103 del Rey David dice así: Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Muy claro. Es decir, que la alabanza o el canto de los santos nombres del Señor es muy esencial en la práctica de la vida espiritual. Así es que el Movimiento para la Conciencia de Krishna invita a todos ustedes a investigar sobre el porqué o cuáles son los beneficios y mucho más del canto del santo nombre del Señor, que en este caso nosotros lo conocemos como Krishna, que significa el más atractivo de todos. Muchísimas gracias por permitirme estar en sus espacios. Nos vemos en otra oportunidad. Soy su servidor, Mohan Vilas Das, Hare Krishna. Gracias.